A ver, chicos, buenas noches. Somos cinco personas en la plataforma. Vamos a esperar unos 3 minutos y que se conecten sus demás compañeros y comenzamos. Buenas noches con todos. A ver, chicos, buenas noches. Ya somos 9 personas en la plataforma. Vamos a empezar. A ver, ¿me confirman si se me escucha y se ve la diapositiva, por favor? Sí, sí se ve. Sí, licenciada. Buenas noches. Muy bien. Muy bien, chicos, buenas noches. Vamos a empezar. A ver, el día de hoy vamos a hablar con respecto a los traslados o de qué manera se va a trasladar a los pacientes. Y ya después de eso vamos a hablar vendaje, hasta dónde lleguemos o si no el día de mañana arrancamos con vendaje.
Habíamos hablado ya cómo es que se trata o cuáles son los requisitos para poder realizar una posición lateral de seguridad, RCP, uno base en el caso de que haya un atragantamiento, en el caso de que haya también una hemorragia, una quemadura o una herida. Muchas veces dentro de una herida se va a tener que realizar una sutura. Y ahora, ¿de qué manera nosotros vamos a trasladar a una persona? Por ejemplo, el traslado a una persona inclusive se puede usar desde el inicio del famoso PAS. ¿Recuerdan cuando hablábamos del proteger, en las cuales si hay la posibilidad de que tú puedas quitar ese objeto peligroso, lo retiras y realizas la intervención en ese ambiente? Dentro de uno de los primeros ejemplos que se daba en clase, por ejemplo, había un ventilador en los cuales estaba entornillado. Y si tú querías realizar las intervenciones y estabas debajo de ese ventilador y de repente alguno de los tornillos estaba suelto, si es que se puede quitar ese ventilador, lo retiramos y realizas ahí la intervención. Pero muchas veces el hecho de que tenga tornillo, vas a necesitar de un destornillador y todo ello. Y eso te va a tomar tiempo. Entonces, de preferencia, para evitar mayores complicaciones o que el ventilador pueda caer encima del socorrista o del accidentado, se retira a la persona. Y para eso nosotros tenemos que optar por una técnica. Dependiendo que la persona de repente tenga una fractura, tenga una herida o inclusive tenga una hemorragia. Las hemorragias, sobre todo las hemorragias externas, son muy fáciles de poder identificarlas porque tú vas a observar el sangrado. Entonces ahí sí o sí vas a tener que observar qué tipo de daño hay, si hay una fractura, y si hubiese una fractura vas a tener que inmovilizar. A ver. Dentro del traslado a los pacientes lesionados, en ocasiones la parte del trabajo o las técnicas en las cuales nosotros vamos a realizar el socorrista incluye el realizar la movilización de él o del paciente involucrado. Recuerda que los accidentes pueden ocasionarse de una víctima, dos víctimas o inclusive accidente en masa, cuando son más de dos personas que han sufrido el accidente. Y ahora, el traslado en el paciente lesionado, ¿cuál es lo que nosotros vamos a priorizar? Poner a salvo de una situación de peligro, cualquier tipo de riesgo, nosotros lo vamos a tener que quitar. Y si es que no se puede quitar en el caso de repente de algún objeto peligroso, vamos a sacar de ese ambiente a la persona para en un ambiente seguro, favorable, realizar la intervención. Vamos a retirar a la persona de un espacio confinado, sacarlos en una camilla, en caso hubiese una camilla, o más adelante vamos a hablar de qué manera vamos a improvisar. A veces se usa una tabla, se usa una manta a la hora de realizar el traslado. Y lo otro es buscar la comodidad a la hora de trasladarlo en una ambulancia. Dentro del traslado a las víctimas o al paciente, nosotros también tenemos que observar si es que el accidente o el miembro afectado es un miembro superior o el miembro inferior. Y también depende si es que solamente hay un socorrista, dos socorristas o tres socorristas. Porque cuando hay solamente un socorrista y de repente es un accidente en casa en las cuales tú te encuentras con tu hermano y quieres trasladarlo, hay técnicas también que se van a realizar cuando, y depende también de qué tipo de accidente y a qué nivel, de repente si tiene una fractura. En los miembros superiores se realiza de una manera, en los miembros inferiores se realiza de otra manera. Ahora, ¿cuáles son los criterios que uno tiene que priorizar antes del traslado? Llevar la condición clínica, para eso tú ya has realizado el socorrer, la valoración primaria, la valoración secundaria. Dentro de la valoración primaria sabemos que sí o sí tienes que analizar ahí los signos primordiales, los órganos primordiales en el orden de cerebro, pulmón y corazón.
Lo otro, tener el equipamiento mínimo para garantizar una continuidad del tratamiento. Eso es en el caso de las ambulancias y en el caso de nosotros vamos a improvisar. De repente no hay una camilla, inclusive de repente no hay una férula. Con una maderita, inclusive han usado hasta mochila o hasta un cuaderno para poder inmovilizar esa zona. Informar al hospital que va a recibir, esto deberá estar listo para la recepción y esto se va a encargar la ambulancia. Una vez que ustedes comienzan a informar a la ambulancia o al sistema sanitario, ellos van a contactar al establecimiento de salud. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, si estamos en caso de un parto y ese parto de alguna u otra manera se complica y ellos no van a estar paseando con la gestante y de repente van al 2 de mayo, no hay cama. Y tienen que seguir hasta el hospital Arzobispo Loaiza y de repente no hay cama. Y van a seguir así andando con el paciente. ¿De qué manera trabaja el servicio, la asistencia sanitaria que acude? Cuando nosotros hemos avisado, ellos también avisan y comienzan a ubicar el hospital donde tenga camas disponibles. Y de repente la persona va a necesitar una cesárea, tienen que también observar un área quirúrgica. Entonces, todo esto es un trabajo conjunto. Luego, lo otro es disponer del vehículo y la tripulación adecuada. Eso es en el caso de los bomberos o de la ambulancia misma, en los cuales ellos ya están entrenados. Ellos ya están entrenados, como en algún momento su compañero Renato también mencionó en una clase presencial. Luego, chequear los tubos, los vendajes, los inmovilizadores, dependiendo de qué tipo de accidente se haya desencadenado, tener la tarjeta de triaje y en su mayoría, ¿con qué tipo de tarjeta trabajan? Con el SHORC, porque es el método más ordenado en los cuales va en ese orden de evaluar el cerebro, el pulmón y el corazón. En cambio, el STAR, algunos también trabajan con esto. La desventaja es que el STAR, como que la conciencia la va a tomar de último, como un último ítem. En su mayoría priorizan la técnica del SHORC. Si sale caminando, si responde, y luego hacer siempre una reevaluación antes del traslado. Esto es muy importante, chicos, cuando mencionamos, por ejemplo, cuando uno realiza el PAS, el socorrer, la valoración primaria, la valoración secundaria, siempre tiene que estar supervisando. Por ejemplo, en el caso del torniquete, en el caso de las hemorragias, cuando uno realiza el torniquete no quiere, o el vendaje compresivo, y muchas veces se detiene el sangrado en el vendaje compresivo, dependiendo de qué capa de la piel haya afectado. Si afectó solamente la dermis y uno realiza el vendaje compresivo, muchas veces eso es más que suficiente. Pero ahora, lo que nosotros igual tenemos que tener o realizar una reevaluación, observar que la zona alejada a ese vendaje compresivo, vamos observando que de repente no esté adquiriendo una coloración cianótica, no tenga esa coloración cianótica. Lo otro, que la zona o la temperatura de esa parte del cuerpo no esté pálida, no esté fría, porque eso ya está poniéndonos en alerta que no hay una adecuada circulación ni oxigenación. Entonces, es muy importante la reevaluación. Y lo otro es cuando lo vas antes de trasladarlo, también se reevalúa. Inclusive, así la persona esté consciente y te esté apoyando, nosotros también tenemos que estar reevaluando o estar observándolo, porque de pronto, de algún momento a otro, se puede desmayar y de repente la caída puede provocar una fractura. Entonces, siempre nosotros tenemos que observar. Entonces, es muy importante la reevaluación en el caso del tipo de accidentado. Y ahora, algo muy importante también que acotar: muchas veces la situación de urgencia, o aquí habla de acerca de las tarjetas de triaje, se va a trabajar bastante con la técnica del SHORC. Y de repente estamos dando una tarjeta amarilla a alguien que representa una situación de urgencia. Una situación de urgencia puede convertirse en breves minutos en una situación de emergencia. Para eso nosotros tenemos que evaluar
estar observando. Por ejemplo, inclusive mucho, esto pasa bastante en los hospitales, que a veces comienzan, ingresan con fiebre y de repente es algo moderado y lo ponen como una urgencia. Pero de un momento a otro la persona se cae y comienza a convulsionar. Ahí la convulsión y el impacto de la caída ya no va a seguir siendo una urgencia, sino se convierte en una emergencia. Entonces, ¿hay situaciones de urgencia que se van a convertir en situación de emergencia? Sí. Sí, y para eso nosotros tenemos que estar observando, analizando. Sobre todo, reevaluando. Ahora, el transporte adecuado del lesionado al trasladar a un accidentado o enfermo grave, se deberá garantizar que las lesiones no aumenten. Si de repente es algo leve, no se convierte en moderado o en crónico, no agravar más la situación, ni que se le ocasionara nuevas lesiones. Entonces, para eso nosotros tenemos que realizar muy bien el PAS, sobre todo el socorrer. Y lo otro, algo que también interfiere bastante, los primeros procedimientos. El resultado final de una víctima tiene que ver bastante sobre cuáles han sido o de qué manera se han dado las intervenciones primarias o cuáles son los pasos iniciales que se han dado con ese paciente. Eso va a representar el resultado final. Por ejemplo, en el caso que antes realizaban, por ejemplo, primero como primera opción el torniquete, llegaba y ¿cuál era el resultado final? Amputación. Y eso depende bastante de las primeras intervenciones. Entonces, al momento del traslado, nosotros tenemos que garantizar no agravar la situación, que el traslado sea una técnica segura, que las lesiones no aumenten, que no aparezcan nuevas lesiones, que de repente el proceso de la recuperación no sea larga. Entonces, es muy importante porque a veces las complicaciones pueden influenciar bastante en los días de recuperación por los movimientos innecesarios o de repente un transporte inadecuado. Por ejemplo, muchas veces habrán observado en nenes, habrán observado hasta en videos, en los cuales hasta cuando le sacaban en la camilla a los futbolistas o cualquier otra, y están trasladando y a veces no cargaban bien y hacían caer a la víctima. Se suponía que estaban trasladando y la víctima ya estaba detrás, había caído, inclusive los mismos serenos. Entonces, ahí se podría agravar. Si de repente tiene una fractura, podemos terminar ocasionando una rotura. Entonces, es muy importante que el traslado sea adecuado en un lesionado. Ahora, dentro de los principios básicos, es la manera de cargar también. En la famosa P, que es proteger al accidentado y protegernos nosotros mismos. La manera en la cual nosotros vayamos a cargar a la persona también tiene que ver en el hecho de protegernos. Hay técnicas adecuadas, cómo nosotros tenemos que cargar a las personas y que no interfiera o que no agrave de repente o no nos dañe en el ámbito de la columna vertebral, de la columna, de la espalda. Entonces, es muy importante también saber esto. El funcionamiento de la columna, los discos que están en la columna al momento de cargar. Inclusive, muchas veces hay personas que se quejan bastante de dolores lumbares y está condicionado desde el hecho cómo recogen las cosas, cómo trasladan o cargan las cosas. Y siempre al momento de agacharnos, nuestra espalda tiene que estar recta. Muchas veces nosotros nos agachamos y muy rápido y termina nuestra espalda no recta. Lo correcto para lograr mantener una estabilidad y un equilibrio del cuerpo, para nosotros poder agacharnos, nosotros tenemos que separar nuestros pies aproximadamente 30 centímetros. Esto varía. De 20 a 30 centímetros. De 20 a 30 centímetros. Y doblamos la rodilla. Nunca la cintura. Nosotros lo que muchas veces hacemos, de frente doblamos la cintura sin separar los pies. Y ahí estamos provocando un daño en los discos a nivel de la columna vertebral.
La fuerza debe hacerla nuestras piernas y no nuestra espalda. Por eso es que hay muchas personas, inclusive las de limpieza, que sufren bastante con dolores de espalda. Esta es la manera en la cual se debe cargar. A ver, listo. A ver, aquí la espalda tiene que estar recta. La espalda tiene que estar recta. Y aquí no interfiere con respecto a los discos. El tronco derecho y las piernas tienen que estar separadas. Y vamos a doblar la rodilla a la hora de querer bajar o agacharnos. Ahora, para levantar al lesionado, nosotros debemos contraer los músculos del abdomen y la pelvis, manteniendo nuestra cabeza y nuestra espalda recta. Y muchas veces, si es que de repente, por ejemplo, mi contextura y mi tamaño no me va a permitir poder cargar a una persona más alta y de repente más gordita, tengo que buscar ayuda. Y si en el caso de repente solamente estoy yo y esa víctima, voy a tener que usar un método de arrastre, que más adelante les voy a explicar. Eso es lo que nosotros también tenemos que observar. Y siempre si queremos levantar al lesionado o tratar de jalarlo, hacer la fuerza en el músculo del abdomen y la pelvis, con nuestra espalda recta. A ver, ahora vamos a entrar a hablar con respecto al método de arrastre. Como su nombre dice, método de arrastre. Vamos a arrastrar a la persona. Este método se utiliza cuando es necesario retirar a la víctima de un área que tenga en peligro. Ahora, aquí hay ciertas ventajas. Una distancia que no sea mayor de 10 metros. Y lo otro... no mayor de 10 metros y cuando el socorrista se encuentre solo. Y también el piso tiene que ser liso, no tiene que estar irregular. No tiene que haber piedra, vidrios o cualquier objeto que de repente va a interferir en tu paso, lo tenemos que retirar. Porque ese método de arrastre quiere decir que la persona tú la vas a jalar, literalmente la vas a arrastrar. Entonces, si nosotros queremos aplicar este tipo de técnica, uno, tiene que ser un socorrista, otro, una distancia no mayor de 10 metros, una distancia no mayor de 10 metros, y que el piso no esté irregular, no esté desigual, no haya piedras, vidrios y escaleras. Entonces, el método de arrastre se va a usar bajo estas características. Un socorrista, la distancia para que tú puedas trasladar no mayor de 10 metros y la superficie por donde nosotros vamos a arrastrar a la persona no tiene que haber ningún objeto de peligro. Recuerda la famosa P de proteger, quitar cualquier tipo de objeto. Si hay una escalera, quitamos antes de trasladar. Luego, ahora, si la víctima tiene, a ver. Ahora, para el método de arrastre hay unas, ahora, si la víctima tiene un abrigo, una chaqueta, vamos a desabrochar y tire de él hacia atrás de forma que la cabeza descanse sobre la prenda y vamos a arrastrar por el suelo agarrando los extremos de la prenda. Esto más adelante lo vamos a observar en un video. Y la otra técnica del arrastre es colocando los brazos cruzados de la víctima sobre el tórax. Y nosotros nos vamos a ubicar detrás de la persona. Y vamos a colocar nuestros brazos debajo de las axilas, sosteniendo con ello su tórax, la cabeza y el cuello, y vamos a arrastrar a la persona. A ver, aquí hay una imagen. Por ejemplo, el método de arrastre, el primer método de arrastre es de esta manera.
Aquí hay una víctima. Encontramos a una víctima. Ya te fijaste que la distancia no sea mayor de 10 metros. Te fijas, inclusive puede llegar a ser más. Pero lo que sí, algo importante que te tienes que fijar es el piso. No haya ningún tipo de peligro porque tú vas a arrastrar a la persona. Y lo otro es que cualquier objeto que te vaya a ser de obstáculo para que tú puedas transportar a la persona, lo tenemos que retirar o lo tenemos que quitar. Ahora, una vez que nosotros hemos encontrado, por ejemplo, aquí a la víctima inconsciente, te fijaste si no hay ningún tipo de fractura, porque si vas a arrastrar a la persona, tú tienes que estar seguro que no hay ningún tipo de fractura. Ahora, por ejemplo, aquí como esta imagen, nos ubicamos detrás de la persona, o sea, la vas a sentar ligeramente, la vas a colocar en una posición perpendicular y para ello la cabeza, mientras que tú vas a sentar a la persona, ahí vas examinando la cabeza y los cervicales, la parte del cuello. Sientas a la persona, luego así en esta posición, como podemos observar a la persona, como se va a ubicar detrás de la persona, va a ingresar sus brazos, o sea, vamos a suponer que la persona está así. Igual vamos a observar en un video, así, ligeramente, en una posición perpendicular. Luego tú vas a ingresar tus brazos, en las axilas, a nivel de las axilas, o sea, prácticamente aquí. Y agarras un brazo de la persona, de la víctima, la vas a sujetar con tus dos manos, te elevas un poquito y jalas a la persona. Y ese es un método de arrastre. Ahora, lo otro, si la persona está de repente inconsciente, aquí también te vas a fijar que en el piso no haya ningún tipo de daño, peligro, o represente algún tipo de riesgo para la persona, has examinaste la cabeza, no hay ningún tipo de fractura, y vas a trasladar a la persona de los pies y lo comienzas a arrastrar y procedes a arrastrarlo. Eso es una manera de arrastre cuando hay una víctima. Ahora, otra cosa muy importante, por ejemplo, nosotros podemos trasladar a la víctima de esta manera cuando hay una fractura en la pierna. ¿Qué pasa si nosotros encontramos a la persona o a la víctima con una fractura en la pierna o en los miembros inferiores? Sí o sí, si hay algún tipo de fractura, vas a inmovilizar. Inmovilizas y si es una fractura expuesta, es porque hay una hemorragia. Entonces lo tratas como hemorragia, tratas la fractura, inmovilizas y después de eso vas a ubicar a la persona para que la puedas trasladar. Inclusive la persona aquí puede estar consciente, o sea, consciente quiere decir que responde, que puede hablar. Entonces, si está consciente, lo vas a inmovilizar, le dices que se sienta y va a ser mucho más fácil. Vas a colocar tus dos brazos debajo de la axila de la persona, vas a sujetar un brazo de la persona a nivel del abdomen y lo vas a jalar. Eso sería para pacientes con fractura en los miembros inferiores, porque vas a comenzar a manipular, vas a comenzar a sujetar la parte superior, la parte del abdomen, la parte del tórax. Y no va a representar ningún tipo de peligro a nivel de los miembros inferiores, porque no estás movilizando esa zona o no estás manipulando esa zona, solamente estás manipulando zona del abdomen, la caja torácica o abdominal. Entonces, de esta manera también nos puede servir para trasladar a pacientes con fracturas en los miembros inferiores. Y ahora, ¿qué pasa si de repente tengo una fractura de miembros superiores, o sea, en el brazo? Puedo trasladar de esta manera. Si hay una fractura, vas a inmovilizar la zona, de repente es el brazo, lo colocas en el abdomen, inclusive hasta podemos usar chalinas o cualquier manta para formar una especie de cabestrillo o sujetar, para que cuando tú vas trasladando, el brazo no se pueda mover, porque tienes que sí o sí inmovilizar si hay una fractura en los miembros superiores.
Y de esta manera tú vas a trasladar a la persona. Aquí tampoco estamos realizando algún tipo de peligro o daño, porque solamente estás movilizando o estás manipulando la zona de la pierna. Para nada estás manipulando zona de los miembros superiores. Ya inmovilizaste y colocaste en el abdomen para que puedas arrastrar a la persona de los tobillos. Y trasladamos. Entonces, esto nos puede servir para los miembros. Para los miembros inferiores. Y ya lo de abajo nos va a servir para comenzar a trasladar como un método de arrastre para los miembros superiores. Entonces, lo de arriba, miembros inferiores, y lo de abajo, miembros superiores. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda o alguna pregunta que tenga? Me hizo una consulta. ¿Eso es para trasladar a dónde al paciente? ¿A un lugar que esté seguro o más cercano a dónde? Porque está explicando que primero sería atenderlo, mejor dicho, la hemorragia o la fractura que tenga, inmovilizar. ¿Es ahí en, se hace eso en un lugar donde está en peligro y luego se traslada? Exacto, exacto. Si la persona de repente, si es una fractura expuesta, si es una fractura expuesta, tú sí o sí, y es una hemorragia, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo que en la parte de arriba sea una fractura expuesta y una hemorragia en el miembro inferior. Y tú necesitas sacar a la persona de ese lugar porque pueda representar algún tipo de peligro, pero hay una hemorragia. Y tú no puedes movilizar a esa persona porque de repente tiene una fractura expuesta aquí. ¿Qué es lo que haces? Primero inmovilizas rápido y luego vas a tratar como una hemorragia. Recuerda que en la hemorragia primero había presión directa, el vendaje. Cuando ya realizas el vendaje compresivo, ahí ya tú puedes estar trasladando a la persona, colocándole en un ambiente más seguro. En un ambiente más seguro, para que cuando venga la ambulancia o venga el sistema sanitario se lo puedan llevar y esté lejos de ese peligro. De repente es un accidente en los cuales hubo un incendio y la persona está inconsciente y tú ingresas y quieres retirar a esa persona. Puedes utilizar cualquiera de estos dos métodos si es que no hay ningún tipo de fractura y sacas y retiras a la persona de estas dos maneras a un ambiente donde no llegue el humo, donde no llegue el fuego y sacas a la persona. Por ejemplo, ahí podría ser. Y una vez que hayas trasladado a un ambiente ya seguro, terminas de realizar las atenciones o las intervenciones. Miss, disculpe, esto sí, ese paciente, pues, esto tiene fracturas tanto en las piernas como en los brazos. ¿Cómo podríamos hacer el arrastre? Ya, ahí vas a tener que realizar inclusive con camilla, con algún tipo de tabla rígida, donde vas a mantener recta la columna. Si es que ya es daño a nivel de los dos miembros, ya de otra manera. Y no solamente vas a necesitar ser un socorrista, pedir ayuda. Sería dos, tres personas más. Sí. Exacto. Jair, ¿puedes activar tu audio? Mis buenas noches. Una consulta. Ahora, un ejemplo. Yo me encuentro fuera de la ciudad y decido hacer un viaje de excursión con una persona. Esta persona estamos yendo de paseo y de la nada se tropieza y se fractura la pierna. El espacio en el que nos encontramos es un espacio rocoso y con mucha vegetación. ¿Cuál es el método que yo tendría que realizar para poder hacer el método de arrastre? Ya, por ejemplo, ahí no podríamos realizar arrastre. Porque es rocoso. Y tú tendrías que quitar todas las rocas. Y si es una zona rocosa, hasta que saques las rocas y es una fractura expuesta y hay una hemorragia, entonces la persona puede agravar. Ahí sí vas a tener que trasladar de otra manera, que el traslado, inclusive vas a tener que realizarlo con dos o pedir ayuda a otra persona para que puedas trasladar y la vas a tener que cargar o colocar en una camilla o dependiendo también si es que solamente a qué nivel del miembro inferior sea y pueda pararse, van a tener que realizar una silla con la muñeca de las manos.
que es de esta manera, por ejemplo, aquí como estamos observando. O de esta manera. Así, realizando asiento de las manos con las muñecas. En todo caso, si la persona está con la fractura y yo somos las únicas personas que nos encontramos en el lugar, la única forma que puedo realizar sería cargarla. Sí, cargarla. Pero también al momento de cargar a la persona vas a tener que cuidar la zona que has inmovilizado. Ok, bien, gracias. Muy bien. Inclusive hay otra forma que también se llama método de arrastre, en las cuales se llama método de arrastre o tigre. Ahora, ¿qué pasa? Si en el recinto, pero esto estamos hablando hasta aquí, estamos hablando cuando el piso es firme, cuando no hay ningún tipo de peligro en el piso, cuando no hay piedras, cuando no hay vidrio, cuando no hay ningún tipo de peligro en el piso por donde tú vas a trasladar a la persona. Si en el lugar hay acumulación de gas o humo, lo que nosotros tenemos que observar si la persona está consciente o la persona está inconsciente. Si la persona está consciente, y obviamente para que tú ya hayas examinado la conciencia de la persona está recta. Tú te vas a ubicar de rodillas encima de la persona, o sea, vas a estar en cuclillas encima de la persona, te vas a arrodillar encima de la persona. Y si la persona está consciente, le vas a decir que sujete sus manos alrededor de tu cuello. O sea, tú te vas a poner en una posición de cuatro encima de la víctima. Entonces, la persona va a estar recta, tú te vas a ubicar en una posición de cuatro en cuclillas arrodillada encima de la persona. Entonces, si está consciente, nos ubicamos arrodillados encima de la víctima y le pedimos que sus brazos, sujetando sus muñecas, lo coloca alrededor de tu cuello, entrelazando sus manos. Y lo que tú vas a hacer es una especie de gateo. Vas a realizar una especie de gateo y ahí a la víctima la vas a comenzar a jalar. Y esto inclusive también ayuda cuando la persona tiene fractura a nivel de la columna. Ahora, si la persona está inconsciente y tú ya evaluaste si no hay daño a nivel de los brazos, tú igual te vas a colocar, pero antes de colocarte encima de la persona en cuclillas o arrodillada, sus dos manos las vas a amarrar. Vas a vendar con una chalina, si hay venda, las sujetas con una venda, las muñecas, o con cualquier especie de tela, tú vas a amarrar, vas a sujetar las dos muñecas de la persona. Luego te vas a colocar encima de la persona arrodillada y tus brazos también en el piso y tú vas a pasar el brazo, los dos brazos de la persona que has amarrado encima de tu cuello. Como está inconsciente, la persona no puede sujetar o entrelazar sus manos. Y después de ello tú vas a empezar a realizar ese gateo y te vas a dar cuenta que vas a jalar el cuerpo de la persona. Entonces de esa manera también puedes arrastrar a la persona. Se aplica este método de arrastre. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta que tengan? Todo claro, Miss. Ya. Muy bien. Ahora, si la víctima de repente es muy grande para nosotros, podemos arrastrar a la persona de los pies o de la parte del abdomen y del tórax, asegurando que la cabeza de la víctima no se lesione. Si de repente nosotros vamos a comenzar a jalar de los tobillos, para esto es muy importante observar el suelo, el piso, que sea regular, que no haya ningún tipo de daño o peligro en las cuales puede interferir en el traslado que se vaya a realizar. Entonces, en conclusión, en el método de arrastre, como esta imagen nos va a ayudar a trasladar a la víctima cuando el daño, cuando solamente está consciente o inconsciente y hay un socorrista, cualquiera de las dos formas puede ser a nivel de los brazos o a nivel del tobillo.
Y ahora, a nivel de la flexura, a nivel de las axilas, cuando comenzamos a ingresar nuestros brazos y comenzamos a manipular a la persona, eso también nos puede ayudar a trasladar cuando la víctima tiene una fractura a nivel de los miembros inferiores. Entonces, de esa manera, nosotros nos vamos a ubicar detrás de la persona, vas a mantener la cabeza y el cuello recto, y ingresas tus brazos a nivel de las axilas, sujetas el brazo, ya sea derecho o izquierdo, y comienzas a sujetar, y te elevas un poco y comienzas a trasladar a la víctima. Y trasladas a la víctima. Eso podría ayudar en una fractura de los miembros inferiores. Ahora sí, una fractura a nivel de los miembros superiores, tú vas a tratar a la persona y luego de los tobillos vas a comenzar a jalar. Ese tipo de traslado nos ayuda cuando el ambiente es desfavorable, cuando de repente persiste el peligro ahí en las cuales va a provocar daño. Si hay una fractura o hay una hemorragia, lo primero que tienes que realizar es una inmovilización y luego comenzar a vendar. Como hay más procedimientos que tú tienes que realizar frente a una hemorragia, entonces lo que tú tienes que realizar es trasladar con este método de arrastre y posteriormente en el ambiente donde ya esté seguro, donde el ambiente esté siendo favorable para la persona, ahí ya puedes terminar con las intervenciones. Ahora, esto de aquí es en el caso. A ver, esto de aquí es en el caso. A ver, no se marca. A ver. Y ahora sí. Por ejemplo, este de aquí es un ejemplo del traslado con un método de arrastre cuando el daño es a nivel de los miembros superiores. Cuando hay una fractura a nivel de los brazos, sea derecho, izquierdo, y el brazo que sea lesionado, pero para eso tú y a la persona lo has mantenido recto. Colocamos el brazo encima del abdomen y luego trasladas a la persona del tobillo y comienzas a arrastrarlo. Ahora, cualquiera de estos tres, inclusive lo que hemos mencionado, cuando la persona está consciente y entrelaza sus manos encima de nuestro cuello, cuando nosotros hemos sujetado la muñeca y pasamos sus brazos a nivel de nuestro cuello, cuando nosotros realizamos cualquiera de estas técnicas, tú ya antes has realizado el PAS. Y dentro del PAS está la valoración primaria. Y para eso tú y a la persona le has realizado una estimulación de la conciencia para ver si la persona está consciente o está inconsciente. Realizaste un procedimiento frente mentón y luego comenzaste a evaluar la respiración para que por último lo pulse. Y antes de que realice la intervención, aquí la persona ya está recta, como podemos observar aquí en la imagen. Muchas veces en el accidente la persona no está así recta. Aquí es porque ya se realizó la intervención. Su cabeza está firme, hizo el procedimiento frente mentón, la cabeza está recta, las piernas están rectas, y aquí esta parte del brazo del miembro inferior lo colocó en el abdomen. De la misma manera aquí, la cabeza sigue recta, la columna, las piernas guardan relación con la columna y la cabeza. ¿Y esto qué quiere decir? Que la persona antes de trasladar ya realizó todas las evaluaciones. Realizó todos los procedimientos, porque muchas veces la persona está inconsciente y de repente es porque al momento de repente de flexionar mucho el mentón en la parte del pecho, eso hace que dificulte su respiración y es esto que quedar en un proceso de inconsciencia. Cuando tú realizas el procedimiento frente mentón y comienzas a realizarlo de una manera recta, la persona está recta y ahí estás comenzando a permeabilizar las vías respiratorias. Hace que el oxígeno que haya ingresado por la nariz viaje de una mejor manera, de una mejor forma hacia los pulmones y pueda realizar una oxigenación de una manera adecuada. Entonces, para eso es que tú has realizado todas las intervenciones y puedas decidir de qué manera vas a trasladar o no a la persona. Siempre previa intervención, previa evaluación que se vaya a realizar. Ahora, hay otro tipo,
hasta lo que hemos observado o hemos entendido es cuando hay un socorrista. Intervención cuando hay un socorrista, en las cuales vamos a usar el método de arrastre y evaluando qué es lo que nosotros encontramos o qué es lo que hay a nivel de eso. Ahora hay otro transporte en brazos, y este transporte en brazos se utiliza cuando hay dos, tres o hasta cuatro socorristas. Aquí, ¿a qué personas o bajo qué criterios nosotros vamos a realizar el transporte en brazos? Cuando la víctima es de bajo peso, la persona muy obesa no se va a poder realizar. Vamos a pasar un brazo por debajo de los muslos de la víctima. Vamos a colocar el otro brazo alrededor del tronco de la espalda, por encima de la cintura, y elevarle. Y elevarla. O sea, prácticamente vamos a realizar de esta manera. Es como que el brazo aquí, este brazo de la persona está aquí, el brazo de la otra persona está aquí, y ambos comienzan a sujetar o entrelazar sus brazos. Y el otro brazo, porque cada uno de nosotros tenemos dos brazos, este brazo está pasando el hombro, tocando el hombro de la persona, y de él el otro brazo está tocando también el hombro de la persona. Y aquí la víctima también se ayuda sujetando sus brazos en el cuello o en la cabeza de la persona. Y de esa manera nosotros estamos trasladando en brazos. Y para esto tenemos que observar también ciertos criterios, que la persona no tenga mucho peso al momento de elevarlo. Por ejemplo, aquí cuando la persona está tirada en el piso y está ligeramente consciente, le vamos a ayudar a pararse. Ligeramente. Luego nosotros nos vamos a arrodillar y la persona se acomoda para elevarnos. Aquí también tiene que haber previa coordinación. Una persona va a tomar el mando. Se arrodilla, eleva rodilla derecha y nos elevamos. Y los dos al mismo tiempo lo tienen que realizar. Hay toda una coordinación al momento de trasladar a las personas. Y cada uno comienza a cumplir la función que le toca. Inclusive los bomberos y ellos han venido practicando cuando se tiene que trasladar en camilla y de repente la persona es muy pesada o se tiene que inmovilizar rígidamente, comenzamos a elevar un poquito a la víctima y hay una persona que se encarga de pasar la tabla rígida por debajo de la víctima. Entonces todo esto es un trabajo coordinado. Entonces igual aquí al momento de trasladar a la persona en brazos, hay una persona que va a tomar el mando. Ese es también un tipo de transporte en brazos en las cuales se va a cargar a la víctima. Aquí se sujeta, se carga a la víctima. Y esta es, igual lo vamos a explicar uno por uno, y esa es la que se usa, se conoce como la técnica de bombero. Y para esto, ¿ustedes creen que la persona tiene que tener fractura, sí o no? ¿Qué creen? No, profesora. Exacto, muy bien, porque si observamos la imagen, ahí está implicando que has tenido que mover a la persona. Si de repente tiene una fractura en la pierna o en los miembros inferiores, implica que has tenido que mover a la persona, estar movilizando la pierna, si hay una fractura a nivel de los brazos o de la columna, peor aún. Entonces aquí tú tienes que estar seguro para no provocar algún tipo de daño. Porque ¿qué pasa si de repente tiene una pierna fracturada? La podemos terminar por romper. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Realizando el famoso PAS, sobre todo en el ámbito del socorrer. Y en la valoración secundaria nosotros nos podemos dar cuenta si hay algún tipo de fractura. Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta o duda que tengan? Profesora, ¿eso sería en caso de que el peso sea menor a la capacidad del socorrista? Y que, bueno, ¿no? También de que, bueno, sea una situación de que no requiera únicamente de una tabla rígida o una camilla, por ejemplo, un tratamiento a una persona mayor de edad. Exacto, muy bien. Que no esté muy delicado, o sea, y pueda caminar, ¿no? Exacto. Muchas veces, como menciona aquí, cuando la víctima, el peso es de bajo peso, porque también nosotros tenemos que, ¿qué pasa si de repente, por ejemplo, en mi caso,
yo pretenda cargar a una persona de más peso que el mío, un poquito más grande que yo. Entonces voy a hacer que al intento nada más, él, mi víctima y yo nos vamos a caer y voy a provocar mayor daño. Entonces eso es muy importante. Y esto, por ejemplo, este tipo, como estamos observando, transporte en brazos aquí en la imagen, es más de repente cuando ya tú estás estabilizando a la persona o ya ligeramente está estable después de un atragantamiento y lo quieres colocar en un lugar y que quieras realizarle una posición lateral de seguridad, lo trasladas. O también, en su mayoría, cuando vamos a trasladar a personas donde no tengan ningún tipo de fractura. O a veces también se trabaja bastante esta técnica en los adultos mayores, que es esta de aquí. De repente se le está subiendo la presión a la persona de esa manera, garantizando que no haya fracturas. ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos, o acotación que tenga? Ninguna. Bien, vamos a ingresar a sus 10 minutos de receso y después de esto vamos a continuar con las otras técnicas. Transporte con brazos de dos socorristas, cuando comenzamos a realizar con las muñecas o con las manos una especie de asiento. Ingresamos entonces en su receso, chicos. A ver, chicos, vamos a continuar y para esto, para entender mejor con respecto al método de arrastre, ya sea a nivel de las axilas o de los tobillos, vamos a observar un video. ¿Me van a decir si pueden escuchar? ¿Sí escuchan, chicos? Se lo escucha y se le ve el video. Escuchen, presten atención aquí. Esa es una forma que se realiza con respecto a la manta. Ahora vamos a observar otro más. Thank you.
por ejemplo, aquí sí o sí tienen que colocar los brazos a nivel del tórax o el abdomen. La cabeza y el cuello que guarde relación con el resto de la columna para que pueda jalar de la parte del polo. Y ahora, para jalar a la persona de esa parte, se sujeta del polo a nivel del cuello un poco más abajo para que no pueda provocar algún tipo de asfixia. A ver, vamos a observar uno más. Este tipo también se llama ensilla, en las cuales se utiliza con dos socorristas. Ahora, cuando se realiza con un socorrista, por ejemplo, es de esta misma forma. Comienza a ubicarse detrás de la persona, manteniendo recta la columna. Esto es en caso esté inconsciente la persona. Pero si está consciente, se le dice a la persona que se ponga derecho. Y aquí sujetamos y solamente nos paramos y arrastramos hacia atrás a la persona.
Ahora, si es que la persona está consciente, nosotros decimos que entrelace sus manos encima de nuestro cuello y procedemos a trasladarlo. Vamos a finalizar con un video. Entonces, con respecto a cargarlo, se realiza de esa manera. Médico, mi nombre es Yudimar Mora y este video consiste en tres maniobras de arrastre para rescate. Como pueden observar, aquí tenemos a mi paciente, tenemos que revisar los signos vitales, realizar el gong, chequear cuello y la maniobra que voy a realizar es la de cangrejo. Me coloco de esta manera, los brazos de mi paciente, los coloco entre mis piernas
y realizo la raya. Esta es la segunda maniobra, ¿sí? De igual manera revisamos cuello, voz, signos vitales, colocamos mis brazos entre los brazos del paciente, los semisentamos. La espalda tiene que estar recta, nos colocamos en cuclillas y vamos levantando el paciente. Así vamos realizando el arrastre. Esta es la tercera maniobra y la realizamos en pacientes inconscientes. Simulamos que las manos del paciente están sujetas, las muñecas precisamente. Me coloco encima de ella, paso mi cabeza entre sus brazos. Como las manos están sujetas, pues pueda tener el apoyo en realizar el arrastre. A ver, chicos, como hemos observado en el video, es cómo se da el método de arrastre. Antes de que tú puedas utilizar ese método, has debido de supervisar que no haya ningún tipo de fractura, y si en caso hubiese fractura, vamos a trasladar, si son miembros inferiores a nivel del tórax, solamente puedes movilizar miembros superiores. Y si es miembro superior, puedes trasladar de los tobillos, pero siempre y cuando observando que el terreno o la parte por donde vas a movilizar a la persona sea seguro. Ahora, también hay un transporte en brazo en las cuales se puede realizar el cargar al paciente, pero para eso tampoco tiene que tener fractura. Ahora, también hay otro tipo de transporte en brazo con socorristas en las cuales nosotros vamos a improvisar un tipo de asiento para trasladar a un accidentado. Inclusive, si hay una silla, se traslada con una silla también para trasladar a un accidentado, en las cuales vamos a utilizar o vamos a unir nuestras manos. Eso se va a llamar asiento hecho con manos. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a revisar con una mano, vas a sujetar la muñeca de la otra persona, con la otra mano sujetas la otra muñeca de la otra persona. El brazo que te queda suelto vas a sujetar el hombro y la otra persona de la misma manera. El brazo que le queda suelto va a sujetar el hombro de la otra persona. Y ahí la persona se va a ubicar. Esto se usa para pacientes que están conscientes y también no haya algún tipo de fractura y solamente tengas que retirar a la persona a un lugar más seguro. Ahora, hay otro tipo de asientos en los cuales se realiza con 3 brazos o con 4 brazos. En la técnica del asiento con 3 brazos es de esta manera, en las cuales nosotros vamos a sujetar la muñeca. Uno sujeta la muñeca, la otra mano sujeta la otra muñeca y la tercera mano sujeta la otra muñeca. Y como en 2 personas hay 4 brazos, el otro brazo queda sujetando el hombro para que ayude a guardar equilibrio en la persona y no pueda caerse. Eso es el asiento con 3 brazos. Ahora hay otro asiento hecho con 4 manos, en los cuales una mano sujeta la otra muñeca, la otra mano sujeta la otra muñeca, la otra mano sujeta la otra muñeca y la otra persona sujeta la otra muñeca. Entonces ahí estamos formando el asiento con 4 manos. Y aquí la persona va a sujetar el hombro de la otra persona, sujetando el hombro de las otras 2 personas, porque aquí solamente estamos con 2 personas. Cada persona tiene 2 manos y aquí se ha realizado un asiento en base a 4 manos. Ahora, hay otro tipo en las cuales se realiza, por ejemplo, este es el transporte en brazos con 2 socorristas. Y aquí la persona ha formado con los brazos un asiento y la otra persona se va a ayudar a sujetarse con los 2 brazos colocando en el hombro de la otra persona, sujetando el hombro de la otra persona para evitar que se lesione, se pueda caer. Hay otro también. Espera, antes de pasar a eso.
Hay otro transporte en brazos con tres socorristas. Y esto es más sobre todo cuando el daño es a nivel de la columna, donde la columna tiene que mantenerse recta, la cabeza tiene que guardar relación con el resto del cuerpo. Y aquí cuando hay de tres víctimas, chicos, aquí sí o sí tiene que haber coordinación. Hay una persona que va a tomar el mando, donde va a comenzar a decir, ingresen brazos, ingresan los brazos. Luego, cuando ya tengan sujetado bien y ubicado, la primera persona se va a encargar la parte del tórax y la cabeza, la otra persona la parte del abdomen y la pelvis, y la última persona a nivel de los miembros inferiores, por debajo un poco más de la rodilla. Y una vez que ya hayan sujetado esas zonas, luego una persona está tomando el mando, ingresen brazos, ingresan los brazos, luego va a comenzar a decir, eleven pierna derecha o pierna izquierda. Todo tiene que ser sincronizado y comienzan a la misma vez. Pierna derecha arriba y entonces todos comienzan a la misma vez. Luego la izquierda y luego levantarse. Y se levantan para que lleguen a estar en esta posición. En esta. Y luego el cuerpo de la persona la llevan o la giran hacia ellos y comienzan a trasladar. Y comienzan a trasladar a la persona. Ahora hay tipos de traslados, hay varias técnicas empleadas para este fin. Hay técnicas o traslados sin medios y hay con medios. Lo que hemos mencionado anteriormente es sin medios. Y con medios es cuando tenemos la camilla. Por ejemplo, hay un traslado sin medios individual, que eso de aquí es el hecho de cargar a la víctima. Hay una técnica del tigre, lo que les mencionaba, en las cuales tú vas a colocar a la persona. Vas a sujetar la muñeca de la persona y lo vas a pasar por tu cuello para que posteriormente comiences a realizar el tipo de gateo o de tigre y vas a trasladar a la persona. Y ahora, si la persona está consciente, como la persona está consciente, sí va a responder a las órdenes. Entonces tú le vas a decir que entrelace sus manos. Entrelace sus manos encima de tu cuello y vas a comenzar a trasladar a la víctima. Hay otra técnica de arrastre con manta, donde tú vas a comenzar a ingresar una manta y luego jalas la manta. Esta es una técnica de silla. Aquí puedes realizar con una silla, si es que hay. Si no, vas a improvisamos. La persona, como hemos observado en el video, va a ingresar ingresa sus miembros superiores a nivel de las axilas, a nivel de las dos axilas, mientras que la otra persona se va a encargar de sujetar los miembros inferiores y se paran y comienzan a trasladar a la persona. Todo esto es sincronizado. Hay una técnica de silla con tres variantes. Por ejemplo, esta de aquí, la técnica esta, por ejemplo, ayuda bastante el hecho de poder inclusive inmovilizar. Si podemos observar, esta zona está inmovilizada. Entonces la persona con la otra mano que tiene libre comienza a sujetar esta parte y comienza a trasladar sujetando la parte de ese miembro que está inmovilizado, que no se puede mover, y comienzan a trasladar, o sea, hacen una especie de silla con tres manos. Como podemos observar aquí hay una mano que sujeta a la otra muñeca y una mano que sujeta a la otra muñeca y una mano que sujeta a la otra muñeca. Como son cuatro manos, la mano libre es la que va a sujetar esa zona o la parte del miembro que nosotros queremos inmovilizar para evitar cualquier tipo de daño o lesión que pueda agravar la situación de la persona. Técnica de empacado con tres rescatistas, que aquí también tiene que haber una guía sincronizada o inclusive esto también se puede convertir en una técnica con algún instrumento. ¿De qué manera? Aquí la persona va a estar recta, sus miembros, toda la espalda con la cabeza, y luego las personas se van a ubicar aquí en el centro. Se van a ubicar aquí, se van a ubicar aquí, o sea, van a estar paradas y esta parte de su cuerpo va a estar entre nuestras piernas. Una persona aquí, otra persona aquí, otra persona aquí. Y luego elevan, y también aquí hay una coordinación, hay una persona que manda. Luego la cuarta persona, como van a realizar una elevación, se va a encargar de ingresar la tabla
la tabla rígida o la maderita en las cuales van a trasladar al paciente o la camilla y posteriormente trasladan. Aquí con materiales o con medios conducen la silla, usan la camilla, una camilla improvisada en la cual van a utilizar con una manta o con una madera. Esa es la técnica de levantamiento en pareja con silla. Hay varias, cuando hay varios socorristas o rescatistas, la técnica para llevar al paciente a la camilla o transportarla puede ser en cuchara, en túnel o con él de rodilla. Y eso es un transporte de pacientes en camilla con canasto. A ver, antes de finalizar, vamos a, les quiero mostrar un video en las cuales se va a trasladar a las personas. A ver, está aquí. Chicos, una pregunta. ¿Están observando el video? Nada. ¿No? No se ve nada. A ver, me van a avisar. A mí me parece que sí se está compartiendo. Ahí, chicos. Se debe prestar atención a las víctimas en el sitio del accidente, a menos que exista peligro inminente para la vida de la víctima o del socorrista o dificultad para que puedan acceder los servicios sanitarios especializados. En el vídeo se muestran traslados de víctimas o accidentados realizados por uno, dos o más socorristas utilizando diferentes maniobras y medios.
A ver, chicos, eso es cómo es que se va a realizar un método cuando hay elementos, inclusive con varias personas en las cuales van a realizar una especie de camilla para que puedan trasladarlo. Y tiene que haber previa coordinación. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda o alguna pregunta que tengan? Todo claro, Luis. Bien, chicos, nos vamos a quedar aquí. El día de mañana vamos a continuar. Bueno, espero puedan descansar muy bien cada uno de ustedes. Los veo el día de mañana. Hasta mañana, licenciada. Buenas noches. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, chicos. Cuídense, que puedan descansar bien. Hasta mañana.